seguro, o sea, sí es seguro, pero no lo es tanto. O sea, siempre hay probabilidad de que se puedan contagiar de enfermedades de transmisión sexual o, qué sé yo, algo más, ¿no? Entonces, saludos, el que pasó fue mi papá. Otra cosa, chavos, bien, bien, bien importante, es, por favor, si ustedes están yendo a un lugar de encuentros, no es para conocer al amor de su vida. A veces, y se pueden encontrar con alguna persona, pues que les agrade mucho físicamente, a lo mejor tienen la oportunidad de cruzar 3, 4, 5 palabritas con ellos o tener una plática como muy pequeña. Esos lugares no son para platicar. Entonces, no traten de quererse ligar a una persona en este tipo de lugares, porque ese tipo de lugares son literal para coger, ¿no? Para tener relaciones sexuales. Entonces, si en el futuro, pues pueden, si en ese momento le pueden sacar su teléfono y lo pueden anotar y posteriormente pueden pues concretar algo con esta persona, pues qué chido. Pero la pregunta aquí es, o sea, ¿creen que realmente una relación en un lugar de estos donde se encontraron a la persona puede prosperar o puede funcionar? La verdad es que sí, sí se puede, pero no sé qué tan factible sea de que se pueda dar una relación de ese tipo, ¿no? Saludos a la... Ay, es que esta cosa baja muchísimo. Saludos a Martín. Abraham Cisneros, besos. Wow. Axel dice, amigo, ¿cómo es una orgía? ¿Cómo es una orgía? Una orgía es, hay muchísimos lugares. Ahorita, de hecho, hay un artículo que yo escribí de lugares clandestinos que les voy a dar algunos tips. Regularmente ustedes entran a un lugar, puede ser un departamento, puede ser un lugar que esté contratado específicamente para eso. Hay un lugar que se llama el Antifaz, tiene varias sucursales y hay uno en Salto del Agua. Entonces, ustedes llegan, seguramente pagan su pequeño cover o su pequeño consumo. Se encueran, por supuesto, se encueran y pues agarran sus cositas, las meten en una bolsa, les dan un número, tal vez se los ponen aquí escrito y pues entran en calzoncitos, ¿no? Entonces la gente dentro pues está alborotada, está esperando encontrar a su macho, a su hombre y pues coges con quien quieres, con quien te gusta. Puedes hacer trenecitos, puedes hacer los romanos, puedes hacer lo que tú quieras. La verdad es que puede ser muy perverso si tú lo deseas y si lo quieres hacer así, pero no digo que sea malo. O sea, la verdad es que es algo, si lo quieres hacer chido, hazlo. Y ay, me acaban de traer de, miren, saludos a César. Es mi hermano, es Horny, Horny Radio. Ay, que ya nos abandonó, pero aquí está conmigo de repente, que no. De repente aquí vamos a estar. Está en fachas. Pero bueno, mi hermano, me trajeron mi cafecito. Siempre les presumo que me trae cafecito a mi mamá. Ahora me lo trajo mi hermano. Muchísimas gracias. Y bueno, eso es una orgía. Entonces, la verdad es que me voy a ir a un corte comercial, chicos. Vamos a ponernos bien mexicanotes. Yo me quedo mientras con los del chat aquí de Facebook. En vivo y en directo. Gracias a Ángel, Angelito. Saludos. Sí, sigo al aire ahí en Facebook. Ok. Pero pues regresamos aquí a Qué Pedo, iniciando el programa del día de hoy. No le cambien, yo soy David Méndez. Y pues les dejo con estos pequeñísimos, pequeñísimos cortes comerciales, ¿no? De pre-radio que ya llevamos un año gracias a ustedes. Vámonos, regresamos.
Chicos, pues ya estamos aquí de vuelta, chavos, y les voy a dejar con una rola, pues ahí celebrando un poquito lo que es el aniversario de la independencia de México. Esa es una rola que a mí particularmente me gusta muchísimo desde que la escuché. Esto se llama Adiós Amor, ¿no?, de Cristian Nodal, y regresamos aquí. ¿Qué pedo? Le pido, no le cambien, regresamos, ¿no? ¡Vamos! Miro tus ojos y no eres feliz, y tu mirada no sabe mentir. No tiene caso continuar así. Si no me amas, es mejor partir. Desde hace tiempo ya nada es igual. No eres la misma y me tratas mal. Y ante mi Dios te podría jurar cuánto te quise y te quiero todavía. Adiós, amor, me voy de ti, y esta vez para siempre. Me iré sin más atrás porque sería fatal. Adiós, amor, yo fui de ti el amor. Lo dijiste una vez, no hiciste creer. Cómo me duele perderte, me resignaré a olvidarte, porque me fallaste. Y ahí nos vemos, mi reina, Cristian Nodal. Desde hace tiempo ya nada es igual. No eres la misma y me tratas mal. Y ante mi Dios te podría jurar cuánto te quise y te quiero. Atrás porque sería fatal. Adiós, amor, yo fui de ti el amor de tu vida. Lo dijiste una vez, no hiciste creer. Cómo me duele perderte, me resignaré a olvidarte, porque me fallaste. Porque me fallaste. Fallaste. Los esperamos todos los domingos a las 7 de la noche en Pride Radio, la radio diversa. Chicos, ya estamos de vuelta aquí en ¿Qué pedo 3.0? La verdad es que hay cosas que eso de manejar mil cosas, la verdad es que no me gusta. Pero bueno, chavos, estamos hablando de las orgías. Platíquenme, por favor. ¿Qué opinan de las orgías? ¿Han ido alguna? ¿No han ido alguna? ¿No? Saludos a Aldito Rodríguez, que también ya se conectó. Saludos a Sinue, que ya se unió. Armandito, yo también soy tu fan. Yo veo todos tus videos de YouTube, entonces, aunque ya no has subido. Chavos,
consejos fundamentales, chavos. Sobre las orgías hay múltiples mitos, ¿no? Pero muchas de las ideas que se han generado alrededor justamente de esta escandalosa y libertina práctica sexual a veces son falsas, ¿no? Chavos, las opiniones populares justo sobre las orgías suelen estar veladas tras lo moral de nuestra cultura moderna, ¿no? Anteriormente pues eran como muchos golpes de pecho. Yo creo que hoy en día los millennials lo pueden ver como una práctica como normal, ¿no? Chavo, y las ideas románticas de muchos sobre la pureza de sus partes privadas, pues a veces son como muy para los X, ¿no? Chavos, hay quienes les atribuyen una finalidad satánica a las orgías, ¿no? Lo cual yo creo que es una completa falsedad. Seguramente las religiones condenan completamente este tipo de actos y pues bueno, pues al final cada quien sabe cómo actuar, cómo moverse, qué hacer y quién coger, ¿no, chavos? La realidad es que las orgías, pues al final son una fantasía latente, pues en nuestra mente, porque siempre la tenemos aquí. Y díganme quién no en algún momento de la vida, pues, ha querido o ha fantaseado con estar con más de una mujer, con más de un hombre, con hombres y mujeres, chavos. Y es que la sola idea de todos esos cuerpos sudorosos, desnudos, jadeando de alguna forma, ¿no? O sea, tocándose, gimiendo y entregándose sin límites. Pues la verdad es que estremece de repente a cualquiera y de repente pues le dan ganas de hacerlo y de experimentarlo. O sea, no me digan que no, porque la verdad es que sí. Chavos, lo cierto es que no son para todas las personas, ¿no? Pero eso no significa que sean malas o demoníacas o que se van a ir al infierno, ¿no? Simplemente son una manera distinta de vivir nuestra sexualidad y que la verdad es que está chido. Les voy a presentar, mi mamá va a pasar por aquí al lado y ahorita la van a ver. Saluda, ma. Es que tienen que pasar por la cabina para pasar. Y... ah, bueno, y la parte dice que está en bata, entonces, ¿para qué se andan atravesando? No, ¿para qué se andan atravesando? Les estaba platicando, chavos, que pues es para vivir nuestra sexualidad y cada quien vive su sexualidad como se le repega la gana, ¿no? Chavos, ¿te han llamado la atención, a ustedes les ha llamado la atención participar en uno de esos encuentros multiordinarios? Yo creo que la gran mayoría va a decir que sí, ¿no? Pero, chavos, si es el caso, ¿no? Pues les vamos a dar justamente el día de hoy una guía básica para que disfruten al máximo esta práctica, esta experiencia, si es la primera vez que lo haces. La verdad es que tomen nota, ¿no? Y prepárense pues para el placer, porque eso la verdad es que es re placentero. Y la verdad es que la gente que diga que no lo hace, pues yo creo que es de esa, no es gente millennial, es gente X, es gente que ya viene de unas generaciones atrás de los 70s, ¿no? Chavos, si eres invitado, ¿no? Porque regularmente este tipo de fiestas pues te invitan, ¿ok? Antes que nada, chavos, como les comentaba, deben seguir las reglas del juego. O sea, para toda orgía y para todo tipo de fiestas sexuales como esta, chavos, hay juegos. O sea, las personas que te convocan, seguro.